vergüenza porque hablo como presidente de un partido político y los partidos políticos, en mi imaginación, hacen vernos como un barco de piratas y se miro para abajo y miro la pierna, con esta pata de palo me avergüenzo todavía más de representar a un partido político. Sin embargo, este partido político es el partido de la novedad, de la regeneración, de la revolución, y por eso estoy aquí. Hace un año vinieron representantes del gobierno a las ONGs de España 2000 y nos prohibieron dar las ayudas asistenciales del Fondo de Alimentos. Oye, parece que ha puesto aquí el micrófono del Partido Popular. Del Fondo de Alimentos Europeos, porque había un lema en esa ONG que era preferencia nacional. Y me avergüenzo porque, sin embargo, veo que se dan 80.000 euros a las mujeres cubanas y que el Ayuntamiento de Madrid da dinero para pagar las carrozas de los maricones del AMBA en el Día del Orgullo Gay. Y parece absolutamente vergonzoso que en España las ayudas a los españoles, que debería ser lo normal, se encuentren perjudicadas. Pero esto no es un problema concreto, esto es un problema general. Aquí los malos, porque hay que identificar a los malos, es el superestado económico privado. Las grandes multinacionales, los fondos de inversión, los bancos, que llegaron un momento que creían que podían esclavizar a todos los ciudadanos dando hipotecas miserables a 30 y 40 años para tenerlos toda la vida pagando una hipoteca de un piso que valía 3 y se vendía a 10, de la que participaban todo el mundo que tiene dinero, todo el mundo que maneja los hilos, todo el mundo menos nosotros. Y cuando eso se fue al traste, cuando esa euforia y cuando esa intención de esclavizarnos por 30 años no duró más que 3 o 4 años, se fue al traste, tiraron mano de sus monaguillos, los políticos. Los políticos que cambiaron las leyes para que los bancos no se fueran al traste. Y en este país, como en otros países, pero más en este país, dieron 20.000, 30.000 millones de euros para reflotar a los bancos en lugar de reflotar a las familias españolas. Eran los monaguillos del poder, el superestado económico privado, el mismo superestado que rompió las fronteras e hizo que se pudieran ir las empresas a otros países a trabajar con mano de obra barata, como Zara o como cualquier otra empresa multinacional, trabajando con mano de obra esclava, cuando aquí se cerraban empresas de confección, empresas del juguete, empresas del turrón, etc. O cuando se permitía la SICAV, cualquier ciudadano que tenga una nómina como mínimo paga el 10% de IRPF, que se subió hace 2 años el 2%, paga el 6,10% de la cuota obrera de la Seguridad Social, y una SICAV que solamente lo tienen los ricos, entre ellos la casta política de la extrema izquierda, exclusivamente pagan el 1%. Esa es la gentuza que nos gobierna. Por eso me da vergüenza hablar. Primero, como representante de un partido político, porque alguien puede asemejar que soy el capitán de un barco pirata, y no es por la pierna, sino porque los políticos y la piratería están íntimamente relacionados, y después porque ellos son los que nos han llevado a esta situación. Entre ellos tenían a los monaguillos, que eran los que han cambiado las leyes, los políticos, los que dicen que tenemos que bajar los salarios, que en 4 años han bajado cerca de un 10%, pero no tiran ni conseller, ni asesores, ni diputados.
mantienen las diputaciones, mantienen el Senado y año tras año ellos se han ido subiendo el pueblo. Esa es la gentuza que nosotros tenemos que tirar. La gentuza que maneja los hilos de la prensa, los hilos de la televisión y los hilos que cada vez se tienen que ir rompiendo cuando haya más españoles con llamas y con antorchas como las que va a haber esta noche, que estén dispuestos a quemar ese sustento de engaño. Ellos son los que creyeron que había que crear una sociedad multicultural en que se rompieran las fronteras y que podían traer 6 millones de migrantes para tener trabajadores más baratos y tener más gente que pudiera consumir, para que pudiera llegar una Mercadona y acabara con todo el comercio familiar, con todo el comercio de los pueblos, y estuviera comprando barato y asegurando y apretando con las marcas blancas lo que ellos iban a ganar. Cuando empresas como esa, además, no pagaban prácticamente nada porque estaban en SICAV y el impuesto a sociedades está al 10%. Cuando empresas como esa tienen más de 200 productos en sus bandejas, que son productos extranjeros, que tienen naranjas de Marruecos, que tienen verduras de Israel, que tienen material de todas partes, menos material de España. Y luego llegan ante esta situación los que quieren regenerar la clase política, los que dicen que esto lo van a cambiar, Ciudadanos, UPyD, etc. Son Vidal Cuadra, Rosa Díez, los mismos perros con los mismos collares, gente que no ha trabajado jamás en otra cosa que no sea en el cargo público. Es absolutamente impensable que un pirata pueda regenerar la casta política porque ellos son miembros de esa casta política. Y aquí en Valencia tenemos un peligro inminente y es que en breve se están frotando las manos determinados grupos queriendo montar lo que ellos llaman el tripartito. Comunistas, separatistas, catalanistas y el PSOE completamente defenestrado para hacer lo mismo que han hecho en Cataluña, meter otra cohorte de vividores y de chupópteros a costa del pueblo, empezar otra vez a crear el enfrentamiento con los que no piensan como ellos, perseguir a los que tienen ideas nacionales. Pero aquí se han equivocado, porque aquí está surgiendo una raza nueva de hombres que no va a permitir que esta gentuza, que estos malnacidos, que estos mariquitas no de sexo, sino mariquitas de inteligencia, nos impongan sus veleidades separatistas, catalanistas o antiespañolas. Esto es un ejemplo de que aquí van a tener una respuesta firme y aquí, como en toda Europa, como en Grecia, como en Ucrania, está surgiendo un mundo nuevo que los tirará al pozo de la defenestración absoluta para que los que entren a gobernar España, como estos concejales detrás de mí, sean servidores del pueblo y impongan otra vez el honor, la honradez, el sacrificio y la hombría. Por eso pedimos que no cejéis en vuestra lucha y que estéis detrás de las banderas de España y de Valencia para que no sea posible lo que ellos quieren conseguir y para que en España, al igual que en Suiza, al igual que en Austria, al igual que en Grecia, al igual que en Ucrania, surja un nuevo movimiento de patriotas con el brazo en alto de cara al mundo para que la